es una vacuna trivalente, una vacuna reproductiva que trae las fracciones de erisipela, parvovirus y leptospira. Necesitamos productos, laboratorios que hagan innovación. Yo pienso que es una herramienta muy interesante. Es una vacuna que todos usamos, es una vacuna que se necesita. IPRA, laboratorio español dedicado exclusivamente a la salud animal, presentó en México Eriseng Parvolepto, su apuesta para que los productores hagan frente a la erisipela, el parvovirus y la leptospira. Es una vacuna que se aplica posparto en lactación, entre la primera y segunda semana de lactación, con la finalidad de proteger a la cerda en lo que es el siguiente ciclo de gestación. Para presentar Eriseng Parvolepto, el equipo de IPRA convocó en la Riviera Maya a cerca de 100 asistentes, entre productores, encargados de producción y médicos veterinarios, responsables de la sanidad en algunas de las explotaciones más importantes del país, que en su conjunto representaron aproximadamente 350.000 vientres en producción. Y hoy lo que estamos lanzando es una vacuna que se puede aplicar perfectamente en el momento que toca, porque su seguridad y su eficacia están perfectamente garantizadas, ¿no? Pues conseguimos lechones pues más pesados al destete, que al final es lo que nos da un retorno muy importante de este nuevo biológico que estamos lanzando. IPRA, laboratorio que invierte 10% de su facturación en investigación y desarrollo, invitó al médico Enrique Marco para ampliar el panorama de lo que es la producción porcícola a nivel mundial. Los cambios que se han introducido en Europa han venido todos determinados por el consumidor. Detalló de qué forma estos cambios europeos están impactando a la industria mexicana. Y eso modifica las maneras en que criamos cerdos, ¿no? El tema de bienestar, la limitación en uso de antibióticos. En ningún caso se van a prohibir, pero sí que es verdad que el usarlos va a ser más difícil. Además, nos compartió en entrevista exclusiva su visión de futuro respecto a esta industria. No solamente vamos a hacer cerdo barato, sino que vamos a también producir cerdo ecológico o cerdo libre de antibióticos, y que al fin y al cabo dé la oportunidad a mercados distintos, a que el consumidor tenga elección. IPRA convocó a un debate para conocer la percepción de diferentes expertos respecto al impacto de la sanidad en la rentabilidad de las granjas. Los médicos Víctor Quintero, Carlos Piñeiro y el mismo Enrique Marco interactuaron con los asistentes respondiendo las preguntas más frecuentes ante estos desafíos sanitarios, para al final detallarnos sus recomendaciones para mantener la sanidad en las granjas. La bioseguridad es un elemento clave. Mejorar la condición de salud de las granjas. El manejo. Medicaciones estratégicas. IPRA de alguna manera cambió la orientación productiva. Es posible hacerlo, cuesta trabajo, cuesta ponerle atención. Pues viene a formar parte del arsenal que tenemos los médicos veterinarios. Pónganse en manos de los profesionales que les van a ayudar a recorrer este camino con más facilidad. Al final de la jornada y luego de 2 días de trabajos, convivencias y charlas, desde IPRA garantizaron la eficacia de la vacuna. Incluso, a decir de su gerente técnico y de mercadotecnia, con base en estudios de campo, ha salido aventajada en comparación con otros productos con los que los productores han trabajado anteriormente. La parte de eficacia está perfectamente garantizada. O sea, tenemos estudios de campo, estudios serológicos, incluso estudios comparativos con otros productos que existen hoy en el mercado, y salimos aventajados, ¿no?, en esa parte. Con beneficios tangibles como el del consumo de alimento por parte de la cerda y la producción de leche para la alimentación del lechón. Es un punto muy importante porque al final más kilos de carne en el momento del destete significa pues más dinero, ¿no? IPRA cerró el lanzamiento de Eriseng Parvolepto con un mensaje de agradecimiento, de orgullo para el producto que presentaron y de respaldo para una industria que tan solo en México en 2017 cerró con una producción de más de 1.430.000 toneladas de carne de cerdo. La innovación que traen de la vacuna. El producto interesa. Los números, los parámetros productivos que nos están proponiendo. Si de veras es verdad, pues nos va a ayudar mucho porque nos va a hacer más productivos. O sea, el producto se está esperando. Ponemos a empezar un prueba de la Parvolepto erysipelas en febrero. La gente lo quiere probar. Me gustó mucho el evento. Yo creo que la propuesta que hicieron hoy es algo interesante. Estoy bien contento y orgulloso pues de lo que hemos armado aquí estos días. Amigos de porcicultura.com, con esta propuesta de IPRA,
Ustedes contarán con una opción más para continuar aportando a la producción cárnica de porcino en México, que dicho sea de paso, recientemente recibió la certificación por parte de Estados Unidos como país libre de fiebre porcina clásica, hecho que favorecerá la exportación cárnica proveniente de las 49 plantas TIF con destino hacia todo el territorio norteamericano. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.